mañana de hoy, el CMD provincial Hermana Mirabal ha convocado una rueda de prensa en defensa de los médicos y por la salud del pueblo. Por lo que procedemos a leer la nota de prensa por nuestro segundo vicepresidente, doctor Carlos Martínez. Esta nota de prensa la hemos titulado Hospital Provincial Pascasio Toribio Piantini se encuentra sumergido en su mayor crisis de la historia. El CMD filial Hermanas Mirabal, bajo la dirección de la doctora Araceli Adames, tiene el inaudible compromiso de informar a toda la población general las condiciones críticas e insostenibles en las que se encuentra sumergido el Hospital Pascasio Toribio Piantini, producto de las deficiencias en que nos desenvolvemos día tras día. Después de haber esperado alrededor de 2 años para la construcción de la emergencia, la cual presentaba abundantes filtraciones y por lo que fue reparada a un costo de 18 millones de pesos, hoy es el día que la misma presenta severo vicio de construcción, en los cuales están las filtraciones de nuevo, por lo que cuando llueve, llueve adentro y escampa afuera. Además, hay un gran deterioro de los equipos de punta que están instalados por falta de mantenimiento. En el área de laboratorio hay déficit constante de analíticas importantes para el manejo de nuestros pacientes. Entre estas podemos mencionar los hemogramas, los cuales son necesarios para el diagnóstico y el manejo de los pacientes con dengue, una epidemia que está afectando a nuestro país en este momento. No obstante a esto, no hay disponible análisis de hepatitis B, hepatitis C, potasio, cloro, sodio y pruebas necesarias para la detección de dengue, malaria, leptospirosis, enfermedades que pueden causar la muerte a nuestros pacientes. En el área de imágenes, desde hace 2 años no contamos con servicio de sonografía y de rayo X desde hace 1 año. Además, cabe destacar que nuestra institución no cuenta con los servicios de tomografía ni ecocardiograma, los cuales son necesarios para el diagnóstico y manejo de la salud de nuestros ciudadanos. Por tal motivo, los pacientes deben salir y pagar al sector privado dicho servicio. El servicio de ortopedia carece de la mayoría de las ocasiones de yesos y algodón planchado para el manejo de los pacientes que llegan con fracturas. El departamento de cirugía no cuenta con autoclave para esterilizar las diferentes pinzas y materiales gastables, aumentando el riesgo de complicaciones de los pacientes. En el departamento de ginecobstetricia no cuentan con lámparas, camillas, sábanas y colchones adecuados para el manejo de la salud de ese ser maravilloso llamado mujer. En el área de pediatría y neonatología hay 7 incubadoras de las cuales solo funciona una y además no tienen manómetro de oxígeno, los cuales son necesarios para el manejo de nuestros infantes. En las diferentes salas de internamiento, hoy es el día que desmantelaron el área de hombre para reparar alrededor de 50 losetas y 9 meses después aún no se ha entregado. Han jugado ajedrez con las salas, han trasladado la sala de hombres a sala de mujeres, mujeres a sala de pediatría y los pediátricos en un área no adecuada para su manejo. Esto ha traído al traste que se haya reducido los ingresos e internamientos en nuestro hospital, alrededor de un 10%. No es posible que un hospital de 254 camas, hoy en día solamente un 10% se estén utilizando, alrededor de 25 camas. Esta disminución en los servicios ha provocado reducción de los recursos que entran por SENASA subsidiado, lo cual era alrededor de 2 a 2.5 millones mensuales a no más de 500 mil pesos. Y en la mayoría son utilizados para pagar nóminas internas y no para beneficiar la atención de los pacientes. Además de esto, hoy en día que el hospital no cuenta con el agua para que los pacientes se tomen los medicamentos, ni para que el personal que trabaja en nuestro centro 24 horas, sacie la sed de este extenuante trabajo. Además, cabe destacar que se ha eliminado la entrega de guardia, enviando a nuestros internos de medicina a otro hospital, algo nunca ha sucedido en la historia de este hospital. Luego de observar y vivir que el Hospital Pascasio Toribio Piantini se encuentra sumergido en su mayor crisis de la historia, exigimos a las autoridades regionales, nacional
la intervención de nuestro hospital en busca de garantizar una salud digna a los habitantes de la provincia Hermanas Mirabal. Atentamente, Junta Directiva 2017-2019 del CMD filial Hermanas Mirabal.